Estimados estudiantes, vamos a revisar lo que se refiere a la gráfica de tallos y hojas. Sabemos que la gráfica de tallos y hojas es una técnica para representación de un conjunto de datos, en donde se realiza lo siguiente. El valor numérico se divide en dos partes. El dígito principal se convierte en el tallo y el dígito secundario forma parte de la hoja. Como podemos ver en la gráfica, tenemos un tallo compuesto por los siguientes números: 3, 3, 4, 4, 5, 5. Esto nos indica que tenemos en nuestros datos el número 3, tenemos el número 35, el número 36 y el número 38, así como el número 40, el número 42, nuevamente otro número 42, por ende repetimos ese número, y el número 44. También tenemos el número 45 dos veces, el número 47, el 48 y el 49. Tenemos el número 50 repetido tres veces, por ende en nuestras hojas se repite tres veces el número 0 y el número 5 solamente, teniendo todo un conjunto de datos en los tallos y hojas. Así nosotros podemos diferenciar que el número 4 tiene mayor cantidad de números, por ende podemos realizar un más fácil análisis en el momento que tenemos datos agrupados. También tenemos la representación por medio del diagrama de puntos. ¿Qué es lo que nos permite el diagrama de puntos? Agrupar los datos lo menos posible y evita las pérdidas de identidad en cada observación. Para crear un diagrama de puntos, lo que se debe hacer es colocar un punto que representa cada observación y esta se coloca a lo largo de una recta numérica. Cuando existen observaciones repetidas, se suman o se van colocando de forma vertical en cada uno de los datos de la recta numérica. Así, podemos ver en el gráfico siguiente una relación entre el peso y la altura. Podemos ver que existen datos aglomerados y datos dispersos, teniendo que en el peso se repiten dos datos en el mismo rango. Y asimismo, la altura podemos ver que juega un valor diferente en cada uno de los casos. Así, nosotros podemos observar que hay un valor mínimo en el peso y un valor máximo asimismo en el peso en el cual se encuentran dos observaciones. Tenemos también a su vez lo que son las medidas de dispersión. Tenemos casos especiales de las medidas de dispersión, como son los deciles y percentiles. ¿A qué se refieren los deciles? Los deciles dividen a un conjunto de observaciones en 10 partes iguales, mientras que los percentiles lo dividen en un conjunto de observaciones de 100 partes iguales. Esto a nosotros nos permite ubicar la media o la mediana en el conjunto de observaciones. Tenemos para ello la fórmula de localización de percentiles. Esta fórmula nos dice lo siguiente, que tenemos que sumar al número de observaciones 1. P nos representa el valor del percentil que vamos a buscar, que puede ser el primero, el de en medio o el tercero. Por ende, nosotros tenemos una gráfica que nos indica el primer cuartil, que va a ser un número de P igual a 25, el segundo cuartil que va a representar la media que es 50 y el tercer cuartil que nos va a representar por medio de P igual a 75. Vamos a realizar un ejercicio en la pizarra para poder ver más claramente el uso de la fórmula para la localización de los percentiles. Tenemos un conjunto de datos que se pueden observar en el cual vamos a ubicar lo que son el primer cuartil y el tercer cuartil. Para ello, nosotros debemos inicialmente ordenar todos los datos desde el valor menor hasta el valor mayor, para nosotros poder tener una mayor facilidad para ubicarlos a los percentiles. Como revisamos, se usa la fórmula n más 1 por p sobre 100. N representa el número total de datos, que en este caso son 15. Vamos a tener 15 más 1, P
nos representa el percentil que estamos buscando. En este caso es el primero, por ende vamos a poner 25 de acuerdo a la gráfica analizada anteriormente, y luego sobre 100. Al desarrollar este cálculo nos da el valor de 4. 4 nos indica la posición en donde se ubica nuestro primer cuartil, es decir, 1, 2, 3, 4. El número 1721 es nuestro primer cuartil, o la ubicación de nuestro primer cuartil. Por ende, es importante la ubicación inicial de los números desde el menor al mayor. Podemos hacer la ubicación del tercer cuartil con el mismo método. Ponemos 15, que es el número de datos que estamos manejando, más 1. En este caso ya no sería 25, porque estamos buscando el tercer cuartil. Vamos a poner 75. 75 sobre 100. Este cálculo nos da el resultado de 12, indicando que 12 es la posición de nuestro tercer, perdón, de nuestro tercer cuartil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, siendo la cantidad 2205 nuestro tercer cuartil. Tenemos que recalcar que la fórmula para la localización de los percentiles no nos indica que el número 4 o el número 12 son los números buscados, sino las posiciones dentro del conjunto de datos analizado. Por ende, tenemos nuestro primer cuartil y nuestro tercer cuartil. Para calcular la media, también podemos hacer lo mismo, y en vez de 75 colocamos lo que es el número 50 y nos daría el resultado del número ubicado en la posición media de todo el conjunto de datos. Esto es lo que podemos revisar con respecto al diagrama de tallos y hojas, así como a la representación de los percentiles y la localización de los mismos dentro de un conjunto de datos.